Técnico del Girona, arrancando la segunda mitad de momento sin cambios, lo hace en este preciso instante. Suerte para el Girona, también para el Real. Vamos a ver, Gareth Bale amortiguando, disparando por la derecha, que parada de Bono, después de robar su primer gol en la Liga Santander, y va Benzema. En Montilivi, Girona 1, Real Madrid 2, marcado. Ahí lo tenéis, Karim Benzema. Bueno, buen penalti. Ahí en su área, por tu sierra, lo tenemos con el proceso, salto, pase, sale, que el jugador sale, el balón, el tico. Sí, muy atento a la jugada. Le mete con el exterior, wow, qué pase de disco maravilloso. Viene la carrera, tiene que tener que puede desbordar porque tiene velocidad, buen regate para ello, puede chutar.
jugar o puede jugar Rafael. Tiene las tres armas ahí arriba. Desde ahí, yo, desde ahí, siempre sí, no sé por Maradona. Días de balón, el Barça contra lo habitual, una de las asignaturas pendientes. La recuperación que viene Rakitic, se va a la frontal, se interna Rakitic, sigue Rakitic. Y el Barça en cualquier caso, pique ya rápido para Coutinho, 10 metros más arriba. Coutinho con Caño incluido. Ahí está el brasileño. Pues corre con la parada espectacular de Andrada. Qué cañón tiene Coutinho, además que poco recorrido y que bien apunta arriba, después Andrada perfecto, da un paso para anticipar y va arriba, la saca muy bien Andrada. ¿Cómo le achica la portería? De verdad, ha sido increíble la posición de Andrada, porque si no, más o menos buena, digamos, el cornamenta titular es muy difícil. Marca el brasileño. Marca el fichaje de este verano peleado por la Roma también. Marca Malcom, el solo, como decíamos, tiene la triple amenaza. Bicicleta, fija al rival. Y cuando puede, tiene ese paso para abrirse, para hacer la apertura, para buscar plataforma de disparos. Cruza uno plus, dificilísimo para Andrada. Marca Malcom, se adelanta el Barça. Primeros 20 minutos de juego, Camp Nou. Barça 1, Boca 0. Le da ese metro y ese dentro. Y esta se garantiza en 98. Cuidado. La boca al córner, la pone Reynoso. Cabezazo prácticamente en semifallo. Exacto. No salió con fuerza ese balón. Sí, pero la portería de Ter Stegen. No sé si no plantó bien los dos pies para impulsarse con esa potencia que necesitaba. Se nos metió bien de frente a la persona. Sí, muy blando. Tengo la sensación de que el pie de apoyo se le da un poco. Pierde el golpe. Y a la derecha. Ahora sí llega el remate de la frontal del área pequeña. De nuevo, creo que es Ávila. Se está pegando contra los dos centrales del Fútbol Club Barcelona. Contra Piqué, contra Samuel. Este jugador izquierdo es muy importante en el balón parado. Y parecía que tenía toda la ventaja para rematar. Mira, sí, ha subido el central, se perdió físicamente a Ávila, el que vemos ahora unos metros por detrás. Pero no acaba de completar esa anticipación y ese remate. Plenamente, evidentemente, ya con su paso también por el Liverpool. Juega Felipe Coutinho, puede armar. ¡Felipe! El balón que no ganó. La altura correspondiente para buscar la portería de Andrada, pero la intención era buenísima de Coutinho. Le gusta ese tipo de golpeos, tiene confianza también. La velocidad es de más lejos, ¿no? Sí, es una situación muy buena para los diestros. Fíjate que roscas, si la metes en el túnel. Y te recuerdo que mañana a las 10:45 de la noche, a las 11 menos cuarto en Antena 3, enseguida te lo cuento porque va a venir la jugada. Máximo goleador histórico del Barça y también del trofeo Joan Gamper. Marca por primera vez a Boca Juniors. Marca Leo Messi, el segundo del Barça en la tarde de fútbol aquí en Antena 3. La jugada de Leo Messi que recibe en cara. Tira la pared, le sale con un rival y pica la pared. Luego analizamos el gol de Messi que tiene mucho que contar. Ojo, tres se cruza Piqué. No se lo puede creer Sebastián Viña. Y ojo que la sacaba bajo palos ahora. También el Barça, la defensa ahí a la espalda de Marc-André Ter Stegen. Urtiti saca de cree, mejor dicho, saca el balón bajo el arquero. La jugada después del lanzamiento al palo acaba la primera parte con la mejor acción de Boca, que acaba en la madera y luego la doble ocasión bajo palos ahí. Salva el Barça, que iba a ser 2-1. Siempre había tenido esa opción también de jugar como Iniesta en sus inicios, cuando era el sustituto de Ronaldinho en la parte de arriba. Pero ahora ya sin Iniesta. El retorno de monetario para el sí, vamos a ver si es capaz de subir el listón, pero no ha conseguido consolidar ese rendimiento y no ha conseguido consolidarse en el 11 del Barça. Y ojo, ojo, lo intenta ahora. Boca vuelve a golpear primero, como hizo en la primera mitad.
El intento ahora en la segunda parte creo que ha sido Zárate. Físicamente sí, efectivamente es Mauro Zárate. Buen futbolista, Mauro. Noveno Congreso Mundial de Peñas del Barça. Hablando y diciendo también lo de la Copa de la Reina, el fútbol femenino. Unir también el doblete del primer equipo de Liga de Copa. Es un jugador que se adapta perfectamente a juego del Barça, del triángulo del 4-3-3, interior, que tiene muy buena toma de decisiones en el control y pases. Es difícil ver. Rascando y sacando las cobas. Sí, sí, es que se fea. Nos acordamos también al Cesc Fàbregas, incipiente en el Barça. Las manos blandas, pero al final recoge el rechazo de Muriel. Picaba la pelota, se quedó. Era muy buena la idea. Sí, era muy buena la idea porque salva a Díaz seguramente en ese momento y ya le ofreces el gol en la línea de meta. Buen gesto técnico. Estamos viendo a Muriel agarrotado en la defensa. Me da la sensación de que no. Pero es lo único que le está faltando, ¿eh? Sí, no tiene la soltura ahí. Se la lleva finalmente, ojo. Levanta la mirada y dice que hay fuera de juego. Mano a mano, fuera de juego, no hay. Mano a mano. Que se la rebañó. Sí, pero yo creo que en cuanto él va a hacer la acción, todavía está habilitado. Ha ilustrado Suárez. Busquets. Falta el hombre despedido. Ricky Puig aguanta Rafinha en la tercera línea. Va a la frontal. Juega la pared con Luis Suárez. Rafinha. Desbarató la jugada. Ahora hay falta sobre el futbolista de Boca. Falta ahí sobre Sebastián Villa. Balón para el equipo argentino, el jugador Xerente. Y decías, Josep, que Semedo se va a Luis Suárez. Ahí está el pistolero en las frontal desde el suelo. Le quiere sacar y lo consigue finalmente gol. ¡La pica Luis Suárez! ¡Madre mía! Juega Rafinha, que a pesar de los goles no se aprende la cara al partido en ningún momento. Pues sale 3-0. ¡Ojo, Luis Suárez! Yo creo que la pelota se le viene muy pasada. Él está muy encima. Y cuando ya quiere golpear, no coloca bien la superficie de contacto. La pone en juego. Buffarini pisa, arrastra, la pone con la zurda. El lateral derecho. Remate a las manos de Silesen. Eso está claro. Ahí juega la pelota Villa para Buffarini. Cayendo se metió al centro y por eso la pelota va muy bombeada. Historias. Pero también con mucha calidad siempre ha salido, pero costaba mucho antes. ¡Ojo! ¡Qué remate de cabeza! ¡Redondo! Me parece que ha sido Thomas Vermaelen. Le da la mano ahora Lenglet. Le da la mano el francés al belga porque el remate es muy bueno. Tiene que retrasarse para ver. Luis Suárez también por dentro, que recibe ya el balón del área. Viene el grupo, lleva la mano Ricky Puig. ¡Madre mía, chaval! Difícil lo que intentaba. Si le pasa en la otra calle, en el otro pasillo, con la derecha, la hace. Pero con la izquierda no tiene la misma precisión. Sobre todo en el área, aunque ha optado por lo que creo que es más conveniente. O sea, picar el balón, vamos a ver ahí para salvar la defensa. Ya se había metido también. So they don't hold it back. So I mean, the president's estaban esperando en Zorrilla por vivir partidos como este, el regreso del Valladolid a la máxima categoría en casa en Zorrilla, nada menos que le enfrenta al Fútbol Club Barcelona y lo hace con este ambientazo en el Estadio Blanquivioleta, con el abrazo en lo técnico es brutal a favor del Barça, no podemos engañarnos, pero vaya gritos de pucela, pucela, el entusiasmo, las ganas de volver a primera, fútbol a pelota, ojos, van
Dembélé. La velocidad de Dembélé. Dembélé recorta en el área de Dembélé. Quiere hacer el remate y lo consigue. Y al fondo la quiso acabar. No tenía mucho pase. Encerrado Ousmane Dembélé. Con un ala para que con estas botas esté con tres jugadores. Mira, mira, ahí va a ser Nesunal. Tira para Ter Stegen en el córner. La primera que tiene el Real Valladolid. Le cae Alex del Villarreal. No es que le caiga, es que le mete un gran pase a Óscar Plano. Vaya pelotazo de Nesunal Alba. Puede sacar el centro Jordi Alba. Hay mucha gente ahí en el área de Dembélé. Tira pegado al palo. Probó el jugador francés. Vertical, quizá el más vertical de los que tiene el Barça en ataque. El balón cerca del palo. Sí, ha intentado sorprendido. Coutinho con Jordi Alba. Alba, la frontal para Messi. El pase, el primer toque maravilloso para Dembélé. Óscar Plano. Coutinho con el exterior para Luis Suárez. Suárez se queda solo. Suárez se encuentra con Jordi Masip. Le cierra la puerta a Suárez, que sigue viéndolo todo negro en esta temporada desde el inicio. Otra oportunidad para el Barça. Y muy clara. Sí, despeja Calero, llega Busquets, Coutinho va a tirar. Masip saca la mano para enviar a córner. Otra más, sigan sumando esta de Philippe Coutinho. Y al menos indicado en la posición que más le gusta, está tan mal el terreno de juego que Coutinho no puede tirar con la precisión que tiene. Es que el mejor lanzador de faltas del mundo. Ahí va Messi, tira Messi, arriba, arriba. Le quedan 45 minutos e incluso el ritmo que le ha metido en la segunda parte. Lo veíamos a Arturo Vidal, entre otros. Bueno, su pasa le tenía ya fijado. Sergio Roberto es muy rápido, pero luego mira que robó. Nesunal tira afuera. Tira Nesunal, que como dices, Albert, pelota que recibe. Pelota que dicen los dos hombres del Valladolid. La saca Borja, pero la regala para Dembélé. Dembélé que puede buscar el tiro. Dembélé bloca. Otra vez Luis Suárez mirando ahora de cara al fútbol. Suárez muy fuerte, vamos para Sergio Roberto, pero sí que llega, la deja atrás Dembélé, tira Dembélé. ¡Gol! ¡Gol del Barça! Marca Ousmane Dembélé. Una acción quizá, una de las jugadas que parecía menos dañina para la defensa del Valladolid. Pero Sergio Roberto lo va a chequear el VAR. Cabeceando atrás para Ousmane Dembélé. Marca el Barça. Hay que ver si ese balón sale o no. No, no sale. Lo que me sale el Barça. Óscar Plano. Plano la carrera. Plano en el área. Plano centra. Montiti saque de Dujachov. Chop recorta Piqué. Saca el centro Dujachov. La que ha tenido el Valladolid, Keco. La que ha tenido el ex del Málaga. El centro de Dujachov desde la parte izquierda. Solo en el punto de penalti, cabeceas. El Valladolid con ambición hasta el último segundo del partido. Malcom, Malcom se va a quedar solo, puede matar. Malcom tira, Malcom. Le ganan el mano a mano Jordi Masip. Sí, Malcom tiene un tiro espectacular. Sabía que era su oportunidad. La ha tenido. No veía la llegada de Arturo Vidal. Se la ha hecho un partido sensacional. Yo creo que es su afición. Pasaremos durante el partido porque ahí en la pantalla está ya apareciendo la línea del Bayern Boyan. El Bayern de Múnich va a salir con un rey bajo atravesando con Rafinha, Alaba, Richards y Meyer en cobertura en el campo. Claudio Bravo, el chileno, ex de la Real Sociedad del Barça, bajo el travesaño entre los palos de la portería del equipo dirigido por Pep Guardiola. Línea de cuatro con Gran, Eric García, ojo este futbolista, criado en la cantera del Barça. Aymeric Laporte, ex del Atlético de Bilbao, y Sinchia, que pretende siempre Kovac de sus equipos, sobre todo partiendo desde atrás para elaborar el juego de ataque, pero con Nico Kovac hemos visto la capacidad de desequilibrio que tiene para eliminar. Dos años de espera que vale la pena haber aguardado para encontrar un todoterreno centro campo. Viene el City que no se cansa, remate al palo, aparece Necha para poder golpearlo, hace ajusta tanto el esférico, la pelota golpea la cera
cepa del palo derecho de la meta defendida por Urrech. Cómo se mueve, cómo cae por banda para poder justamente liberarse, detecta donde hay los espacios necesarios para recibir, para correr y con la pausa, tiene capacidad de asociarse tremenda, siempre se mete en cariño diferente respecto a su lateral. Rafinha saca el centro, pues mira, tanto atacar el City, acaba de levantarse el Bayern de Múnich, primera aparición hasta línea de fondo. Por parte de Rafinha, el centro tenso, centro bueno, el centro preciso para que aparezca el recién invitado, el que nadie contaba con él, el que nadie había visto que no estaba. Aparece la cabeza de Chavani, solo libre de marca, la frontal de Daniel Chica. El balón bueno, el balón cortizo, saltó Meritán, rebató Chavani, se adelanta al Bayern. En Miami, en la Florida, Bayern 1, City 0. Sí, Bayern que había avisado antes, con la jugada de Kingsley Coman por la otra banda. Zinchenko, Providence. A ver cómo ahora afronta con este escenario nuevo el equipo de Manchester. Ojo a la acción de ataque, bravo en dos tiempos. Bueno, la jugada de Coman se está convirtiendo para... Ahí Jorge González. Y vuelve a tener en el segundo. Ahí está, espectacular, Jean Robin, para rubricar un gol perfecto después de una opción de ataque del Manchester City. Vino la réplica, no había aparecido el veterano holandés. En lo que iba de partido, se coló, pidió la pelota a la espalda de la retaguardia del City. Corrió, supo leer la trayectoria del balón. Con una picada espectacular ante la salida, impotencia en la mirada de Claudio Bravo. La pelota que acabó alojada al fondo de la portería. Marca Arjen, marca Robben. Doble ventaja el Bayern de Múnich ante el Manchester City. En Miami, en Florida, en el Hard Rock Stadium. Y que pueda evidentemente comenzar. Ojo al remate, puede venir el golpeo con la derecha. Intencionado, peligro. Muchísimo, apareciendo desde la segunda línea. Fue Dan Bolton el que a puntos tuvo de recortar distancias. Urrech está completamente abatido. Muy bien la acción, la geométrica acción del City. Coman pisa la pelota, el 29 del Bayern, entrega el esférico, asoma Ribéry dentro del área. Mira Robben. La intervención de Claudio Bravo, espectacular, lanzando el cuadro, telegrafiando el pase. Ojo a la contra, ahora viene Brahimi, con la izquierda. La intención era de genio, la ejecución era de mago, la resolución de humano. Bueno, el pase de Ribéry es buenísimo, el disparo de Robben, la parada de ese Bravo, pero el mejor de la jugada es como Kingsley Coman. Centro de juego, sustituyó a Marez, lesionado, Necha, o con Laporte. Escénico para Brahim, llegando a la frontal, toca el córner, con Brahim, se hace espacio, puede patear. Buscaba la escuadra izquierda, la portería de Urrech. Este chiquillo tiene de todo, Tiene descaro, además, tiene personalidad. Mira cómo combina ahí con el mecha. Muy bien al inicio de la jugada, Bernardo Silva, que dentro lo cede, que se viene casi a la altura. Perdón. Douglas Smith. Ojo a Bernardo Silva. Conexión Foden, Bernardo Silva, que viene a recibir mucho más por dentro de una posición más escorada por banda de banda. Matiza bien antes por el bien del fútbol, un comentario con la acción. Foden, el balón atrás, puede empatar el Manchester City. Esférico para Brahim Díaz, no pudo recortar, aunque no pudo. A lo largo de la temporada, acción de ataque, puso la manopla bien Claudio Bravo, abortó la
jugada ataque el posible. Juega con Phil Foden. Balón atrás. Viene Bernardo Silva. Ojo que tiene opción para el golpeo. Ahí está la intervención. Puede empatar el gol. La dejó muerta Ulrich. Sin problema alguno para Lucas Lencha. Entraba solo en línea de marca. Sin problema alguno. Solo para empujar el esférico. Igual a la contienda el City. Marca el equipo de Manchester. Golpea Lucas. Marca Lencha. En el Hard Rock Stadium Café de Miami, en la Florida norteamericana. Bayern 2, City 2. Un gol cocinado por tres jugadores de la cantera. Hay a Luke Bolton que consigue encontrar a Bernardo Silva. Bernardo Silva levanta bien la cabeza. Ve a Phil Foden ahí en el balcón del área. Recibir el balón, velocidad en el disparo. Ulrich que no consigue bloquear el balón y quien aparece el bomber. Lucas Enchema que empata el partido. Bayern 2, Manchester City 2. Bueno, ¿y qué hace Julio? Ese es Ribery, ojo, el balón que ha metido, puede venir el tercero, no pudo llegar a invocar, solo puede Sandro Wagner. El balón acaba siendo repelido por la retaguardia, en este caso por Humphrey Van. No pudo Wagner. Ahí vemos el balón servido al espacio, rompen perfectamente la espalda y Wagner está incapacitado de asociarse y desviar pases. Ahí está Zinchenko cabeceando en dirección. El que juega con el pie izquierdo hacia Bernardo Silva. Presiona Jonathan Meyer. El tuyo a mí, a Bernardo Silva. Aparece Adrián Bernabé por el costado izquierdo. Toquecito de calidad. Bernardo Silva remate al gol. Espectacular como sorprende al palo corto el futbolista portugués. Después de una jugada bien elaborada por el perfil derecho entre Luke Bolton, aparece también Adrián Bernabé. La pelota finalmente llega a los pies de Bernardo Silva, que dentro del área de tiro bajo, de tiro raso, de tiro imposible para este de Ulrich. Hace el tercer gol, le da la vuelta al partido, le da la vuelta al marcador. El Manchester City golpea Bernardo, marca Silva. Bayern 2, City 3. Muy buena combinación entre Bernabé, muy bien sirviendo a Bernardo Silva este balón, pero entre Alaba y Meyer no puedes dejar una línea de disparo abierto como dejan al jugador portugués. Y después Ulrich, el primer palo a este nivel, dejarte sorprender. Bernardo Silva que aprovecha bien esta línea de pase, no consiguió imponerse en disparo también. El balón dentro del área, la pelota para Bernardo Silva, busca hat-trick, se concentró. Acabó tocando la pelota en el cuerpo de David Alaba, será córner. Dembélé, no hay que olvidar que cuando él irrumpe en Ligue 1, juego para contra que viene el Bayern, lo hace por la derecha. Viene Robben, busca recortar, actúa el remate, la intervención de Claudio Bravo Gómez, que no puede seguir con Bravo, el cual viene a hacer una parada realmente buena. Y sí que es verdad que Joshua Sirkin es una bestia para ser un delantero, grandes condiciones, ya muy limpio, además se mueve muy bien en el área, tiene esos movimientos de bomber puro. A punto estuvo el Bayern de conseguir el empate 3, cosa que a qué nos llevaría. Frank Ribery. Vienen dos futbolistas a taparle. Llega a colarse. Increíble lo que ha hecho Ribery. A punto estuvo de marcar. La ha tenido clara, la ha tenido limpia, la ha tenido. En el pie derecho el remate. Lamentable por parte de Chavani. Que Silva, últimos 5 minutos de partido. El balón para Adrián Bernabé. El golpeo con la izquierda. Potente, colocado, desviado, eso sí, de la portería de Sven. Efectivamente, porque las temporadas oficiales, como bien nos recuerda Marc, están
aquí a la vuelta de la esquina. Otra cosa es que aproveches obviamente estos partidos de pretemporada para utilizar a muchos futbolistas jóvenes. El Paris Saint-Germain, que se había adelantado en el primer partido de este torneo ante el Bayern de Múnich, vio cómo le volteaba el marcador el conjunto alemán y le acababa ganando el Bayern por 3-1. Los dos equipos ya sobre el rectángulo de juego. El Arsenal, que va a jugar de local, que lo va a esa parcela para solidificar ese esquema de Thomas Tuchel de tres centrales. Se hablaba, por ejemplo, de Jerome Boateng, aunque parece que no va a llegar a la cantidad que reclama el Bayern, el equipo parisino, y veremos cuáles son los refuerzos que llegan, porque en función de esos fichajes el Paris Saint-Germain va a apostar por un sistema de... I heard you got a new man, I see you taking the pic. Then you post it up, thinking that it's making me sick. I see you calling, I'll be making it quick. I'ma answer that shit like I don't fuck with 17 años. El francés de origen camerunés, que va a jugar en principio. Que es verdad que ganó muchos títulos en sus primeros años en el equipo londinense, pero que lleva ya muchos sin conquistar nada importante, más allá de alguna Copa de la Liga y sobre todo italiana. Y vemos ya a Unai Emery, muy especial este partido para él, por supuesto. Pero sí es verdad que a Unai se le fichó probablemente en París para hacer algo más, ¿no? En la Liga de Campeones. La primera del Paris Saint-Germain, contragolpe bastante rápido, y ahí vemos cómo ha buscado el perfil de su pierna. De los perdedores y de los fracasados, porque parece que si no ganas la Champions... Ojo, que se mete dentro del área con ese remate de pierna izquierda en Cucú, ha podido atrapar. Los españoles solo le pueden... Dentro del área, esta es buena, buena, buena para el Arsenal, el centro... Özil, demoledor, el contragolpe de los Gunners con Aubameyang. Mira qué en esta aventura en los Gunners de nuevo Aubameyang, el 2 contra 1 de libro, no se lo ha pensado dos veces, no ha tenido la tentación de resolver él. Se la ha dejado a Ozil, que en posición de delantero centro ha rematado la red para poner el 1 a 0. También fuera del terreno de juego, están acostumbrados también a vivir algunas ocasiones de la noche. Cómo está tocando el Arsenal, balón para Iwobi dentro del área, ojo al remate que se va fuera, estaba Aubameyang preparado. Es verdad que este pase no era tan fácil y que podía perfectamente cerrar la jugada el nigeriano, pero bueno, ha vuelto a cogerle la espalda el Arsenal al Paris Saint-Germain, fíjate. Entiendo que haya querido resolver, ya le está costando volver y solo llevamos 25 minutos. Aunque está siendo probablemente el mejor del partido, ojo al tiro que se va fuera. Ha visto Leno que esa pelota no tenía peligro, pero ha querido estirarse. Controlando también el espacio de la portería, esa... Otra ocasión de Tufiki, ya, ¿sí? Un disparo casi marca registrada, ¿sí? El talentoso media punta del Paris Saint-Germain con la zurda buscando palo largo, es la segunda acción de características parecidas. Sí, porque recibe con la derecha, pero busca el tiro. Buenos, los buenos de verdad, que son de los mejores del mundo. ¡Ojo! Pero qué bueno que es este tío, ya lo sabemos, pero como hace tiempo que no lo... Para Guendouzi, Guendouzi la pone para Ozil, ojo a la frontal, ahora sí el disparo. Buena intervención de Leno, segunda oportunidad para el PSG, la mejor ocasión del partido para el cuadro parisino. Y la gran intervención de Ver Leno, que ha rechazado esa pelota muy contundente, muy bien dirigido. En Kunku para Rabiot. Tocando para Bernard, apertura a la derecha para Jorgen, el centro mordido y el remate peligroso con el tacón de Wea, que ha aparecido en el arranque de partido, pero tampoco le están llegando muchos balones, ¿no? Se está moviendo bastante bien, esta jugada también ha buscado ganar el primer palo y lo ha conseguido, el remate era muy complicado, pero como vimos, está dejando movimiento. Está empatar el partido el Paris Saint-Germain en este duelo de Unai contra su ex-equipo
hoy al mando del Arsenal. Ahí se revuelve y hace lo que quiere Nkunku. Nadie le para. Madre mía, si la mete dentro. Vaya jugadón de Nkunku. Se puso a dar vueltas a la pelota. Nadie fue capaz de meterle el pie. Y dice, pues yo, pues si puedo, pues, pues tiro a portería. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuántos giros ha hecho Nkunku antes de disparar a portería? Es un jugador muy visual, muy vistoso. Lo que pasa que, en mi opinión, es un punto hiperactivo y a veces se mueve a Alex Iwobi, muy protagonista en el primer cuarto de hora, 20 minutos, pero ya algo inédito. Ojo a ese control dentro. Espectacular también el control de Mkhitaryan, haciendo en esa posición de delantero centro de Aubameyang. Cuántas posibilidades que tiene este Arsenal. Fíjate cómo se saca ese pase desde medio campo y el que aparece de 9 es Mkhitaryan, que incluso hace una maniobra de delantero centro. Tira uno para conocer ya al ganador del encuentro. Bueno, pues la falta que va a cerrar, porque ya estamos 10 segundos por encima del minuto añadido. El balón de Ozil con un poquito de rosca. Uy, 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 el remate que se va fuera. El remate de Mustafi, como le gusta rematar, al alemán. Siempre sí. Va por arriba, es un jugador bastante poderoso. Y aquí está la última de la primera parte. Es Saint Germain. Va a ser, creo, en Nkunku con su pierna derecha. 5 minutos ya de este segundo periodo. El tiro, saca la pelota de Emiliano Martínez. Bueno, le ha pegado un manotazo para sacar un balón que iba muy bien dirigido. La mano en el bolsillo también. Parada un poco ortodoxa de Emiliano Martínez. Sí, pero efectiva, ¿eh? Supongo que no ha podido, no ha visto que bloquearla era la mejor solución y le ha pegado un manotazo. Lo que pasa es que estas jugadas, estos balones, moviendo el balón en este costado derecho, ¿eh? Está Tuchel mucho más tranquilo, bueno, mucho más, no, es que está sentado ahora mismo. En cambio, el que está, ojo, que puede haber penalti, pues el penalti no. Dice que sí, el árbitro que no, vamos a ver si se aclara, porque dijo que no al principio, ¿no? Y no lo daba, pero se le ha indicado al asistente. Pues habrá penalti. Lo hemos visto claro, ¿no, Luis? Sí, parecía un derribo muy, muy claro, muy limpio. Y vamos a ver, porque va a tener la oportunidad el Paris Saint Germain de empatar este poco, que lo ha intentado hace un momento en una falta. Se va un poquito hacia la izquierda, pierna derecha, el tiro. Gol de Nkunku, que iguala el partido, pone el 1-1, no falla desde los 11 metros. Arsenal 1, París Saint-Germain 1. Ha engañado bien a Emiliano Martínez. La sensación que es un penalti perfectamente ejecutado por el centrocampista del París Saint-Germain. Aquí vemos la repetición, muy difícil.